Dear friends and colleagues, dear participants, welcome to the second webinar on chronic Lyme Queridos, disease. queridos amigos y colegas, queridos participantes, les deseamos de darle la bienvenida a este webinar. La ponente será la profesora Anne Greenough, una experta mundial sobre la UCI de los niños con unas disfunciones respiratorias. Profesor Sauxer, tiene usted la palabra como presidente de la sesión. Muchas gracias Corrado y muchas gracias a los amigos que han vuelto hoy a nuestro webinar, el último de esta serie, de este módulo. Y pues es el módulo número 5. El último por el año corriente. Hemos tenido dos ponencias excelentes anteriormente, el miércoles por el profesor Bancalari sobre la fisiología y la prevención. Ayer, Daniele De Luca nos habló de los tratamientos de los neonatos y hoy la profesora Greenough nos hablará del seguimiento a largo plazo de los niños de muy bajo peso al nacimiento. Es realmente un pequeño reto, porque la profesora Greenough no estará presente. Más bien, nos ha enviado un video con su ponencia. No estará aquí para responder, pero sin embargo, queremos recibir vuestras preguntas y podremos pedir a los colegas que nos ayuden a responder algunas, el profesor Bancalari, el profesor Lista y el profesor Corrado Moretti. Es así que, por favor, solicitamos su atención para que pongan las preguntas en la ventanilla de pregunta y respuesta. Muy bien, la profesora Greenough es muy conocida por todos nosotros. Es una profesora de neonatología y sobre la fisiología respiratoria clínica. Es director de la capacitación en el King's Health Department Academic Health Science Center en Londres. Y fue un miembro fundador de las investigaciones en el sector de la pediatría y recibió varios encargos, o sea, muchos puestos como el Department of Women's and Children's Health, la Facultad de Ciencias de la Vida, Medicina en el King's College de Londres y en el UK Center of Allergic Medicine. Como muchos de ustedes sabrán, los intereses de la investigación han enfocado el tema de los defectos de la respiración y también el desarrollo de los pulmones, por lo tanto, con niños con este síndrome y el tratamiento a largo plazo, el seguimiento de las disfunciones pulmonares. También mucho trabajado en las infecciones virales. Es así que les dejo con el video de la profesora. Señoras y señores, es un placer haber sido invitada a hablarles sobre el seguimiento de los niños con displasia broncopulmonar. Lamentablemente no estoy en nuestro maravilloso país. La displasia broncopulmonar es uno de los resultados muy graves de los partos prematuros y muy prematuros. Esta es una niña, una señorita, por así decir, que salió en los periódicos porque sobrevivió después de nada más que 22 semanas de gestación. Aquí está lista para el alta del hospital, tiene una cánula nasal, pero
Indudablemente no es nada más que una displasia broncopulmonar. Hay tantos de estos niños que siguen sufriendo por mucho tiempo de esta morbilidad. Y este es un estudio después de los 11 años con una persona con reducción de las funciones respiratorias y capacidades limitadas de intercambio de aire. Es el problema, no es solo inspirar, pero expirar. Es así que los niños con DVP es 5% y con una BTP grave moderada más bajo. Pero otro estudio examinó los niños de 9 a 11 años nacidos pretérmino, el 99 de ellos sufrió de la displasia. Llevamos a cabo unas CT scan y fueron realizados sobre todo en los niños que nacieron pretérmino. Y lo que es más importante, la mayoría tuvo obstrucción no pulmonar, como se demostró. Este es un estudio que examinó los niños un poco más grandes, que ya serían adolescentes o casi adultos a los 21 años. Realizamos este test y todavía tenían una reducción de las funciones de las vías respiratorias y demostramos que los niños que nacieron pretérmino con un peso muy bajo no llegaron a desarrollar su potencialidad de crecimiento pulmonar total. Este es otro estudio que examinó los niños con un bajo peso al nacimiento y 162 controles. Una vez más, vimos que los pretérminos y los términos se había podido predecir un escaso crecimiento. A pesar del hecho que consideraremos estos resultados negativos, yo quisiera enseñarles dos diapositivas en las cuales vemos que hay estudios que examinan niños nacidos a las 32, 35 semanas que tenían bronquiolitis y también los controles. Y después, 34 semanas de gestación, ¿no? Bronquiolitis, asma y sibilancia y tos nocturna aquí también hasta los 14, 17 años de edad. Estas abnormalidades a las funciones pulmonares, vimos aquí una vez más los niños con displasia a los 7 años de edad, de la función baja todavía, sibilancia y también una resistencia muy limitada al ejercicio físico. Otro estudio, niños más grandes entre los 8 y 18 años, nacido en 1987, tenían una, no lograban llevar a cabo estos ejercicios de los 60 metros de carrera y después abdominales y también el salto largo. Y la actividad física como resultado nos demostró la capacidad de llevar a cabo ejercicios en estos adultos, inclusive entre los 18 y 26 años de edad, con una ejecución reducida con el ciclo ergómetro. Indudablemente, cada niño que tenía una semana menos de edad gestacional demostró una reducción en su capacidad. Estos me refiero a ejercicios en el tiempo del ocio con personas en los varones. Y lo que fue interesante, sin embargo, es que hubo unas personas de 23 años resultaron ser menos adecuados a soportar el ejercicio físico. Aquí examinamos 126 personas de 17 años de edad con menos de 29 semanas de gestación. 39 tuvo una función pulmonar abnormal por debajo del quinto percentil y también tenía incapacidad de realizar 114 metros con el sprint y
si se hace ejecutar una persona en un programa para mejorar los ejercicios porque tienen fibrosis cística o otra cosa, este sería realmente una mejora considerable. Es así que resulta ser una limitación muy, muy grave. 27 tuvo una función, manifestó una función pulmonar abnormal con una reducida distancia lograban ejecutar. ¿Y cuándo comienza esto? ¿En el útero? ¿En los fetos? ¿Antes del nacimiento? Los pequeños por edad gestacional examinamos 800 casi niños que nacieron con 29 semanas de gestación, 174 de ellos y el 92% de 174 fue expuesto a esteroides y 97 a surfactantes en los primeros 2 años. Vimos que hubo admisiones en el hospital por problemas respiratorios y tomaban medicinas bronquiales, dependían del oxígeno. Es así que habían reducido el síndrome de distrés respiratorio, pero hay otros estudios más recientes de 2017 que nos demostraron que pueden estar sujetos a displasia broncopulmonar. Es así que hay un estudio sumamente interesante cuando una inyección intramniótica de endotoxina o betametasona y los controles de 119 días de gestación en las ovejas, y las ovejas nacieron a los 125 días con corte cesáreo y ventiladas por 40 minutos. La endotoxina y la betametasona tuvieron los mismos efectos en la alveolarización, con un volumen alveolar promedio más aumentado. Este es el aspecto fisiológico del estudio. Aquí podemos apreciar inmediato que el manejo de estas estrategias se resultó como una disminución, pues vimos alvéolos más amplios, pero menos alvéolos. Y esto ha cambiado mucho en los adultos, pero no estoy diciendo que la betametasona administrado durante antes del parto puede darnos unas mejoras, pero tenemos ver cómo se traducen estos resultados con la corioamnionitis en algunas mujeres. Pues podemos apreciar el año pasado un estudio publicado, 158 fueron los estudios, 144,000 neonatos con corio y estos la corio dice fue asociada a la displasia broncopulmonar también. ¿Y qué pasa con el género y el riesgo de resultados negativos? Comparamos los varones y las hembras y vimos que los resultados negativos después de los primeros 2 años, los niños tenían un resultado peor. La misma cohorte, o sea, los niños que tomaban broncodilatadores, hemos visto que más de 300 niños nacidos antes de 29 semanas, diferencias significativas en la función pulmonar después de el ajuste. El porcentaje de los niños con una función por debajo del quinto percentil fue del 15% para las mujeres y 26% para los varones. Es así que fue un poco peor, significativamente peor para los varones. Las diferencias de género en los síntomas respiratorios en adultos de 19 años de edad fueron 690 los adultos estudiados. Y según un cuestionario de investigación de la comunidad europea, las mujeres con displasia comparadas con los controles de sibilancia, y fue interesante que a los 19 años de edad, las mujeres comparadas con los controles mostraron diferencias considerables que pueden apreciar aquí.
y también más alto, un mejor crecimiento de la pared del tórax. Si examinamos estos niños, porque los varones lo atribuyen al asma, pero las mujeres no. Los niños que nacieron entre 1925 y 1949, hay un número muy elevado de pretérminos y se utilizó un registro de pacientes suecos para examinar cuál fue el impacto del asma. Y sí, hubo un impacto en las mujeres manifestaron que la de enfermedad de pulmonar obstructiva fue de 2,77 y en las personas afectadas de asma 5,67. Es así que las mujeres parecen tener una ventaja, pero hasta la pubertad, después ya no, por lo que se refiere a la función pulmonar, porque la función pulmonar peor con el aumentar de la edad. Entre los fumadores hay un FEV1 relativamente bajo y una caída más grande de FEV1 que identifican las personas que pueden desarrollar más probablemente esta disfunción pulmonar grave y el riesgo también de la enfermedad crónica. Este es fue publicado en Tórax en el 2015, la función pulmonar según la edad. Aquí podemos ver los individuales a término y después de la pubertad fueron disminuyendo. En los pretérminos nunca alcanzan este nivel a la pubertad de función pulmonar. Sí, es debatió mucho. Si tuvieran la misma curva de declino. Y algunos estudios demostraron una función pulmonar longitudinal. Es 89 niños con LVB, un bajo peso, sumamente bajo peso al nacimiento, fueron estudiados y notamos un deterioro de estas funciones FEV, FVC, pero parecía ser independiente del diagnóstico de displasia broncopulmonar. Es así que yo quiero subrayar que no es únicamente esta displasia en los niños que puede dar un riesgo más alto de efectos negativos. Examinamos otros sujetos entre los 13 y 17 años de edad y los que tenían la displasia comparado con las personas sin la enfermedad, sobre todo los que tenían obstrucción crónica. Y entre la edad escolar y la adolescencia vimos que los scores disminuyeron en el grupo de displasia broncopulmonar grave, una desviación estándar que parecía haber tenido influencia sobre la función pulmonar. Aquí podemos apreciar el deterioro después de la pubertad, pero sí que estos estudios nos demuestran tantas otras cosas que no tengo el tiempo de enseñarles. Hay unos sujetos que deterioran antes de la pubertad y alcanzan un nivel muy crítico de la función y pueden desarrollar prematuramente una disfunción pulmonar. La pregunta importante es, ¿se puede prevenir esta enfermedad? Y este es un estudio del grupo de Doyle. Y si conocen ustedes al profesor Doyle, empezó ya en 1991-92 y después comparó los efectos del 2005 con los de 1997. Y comparando estas tres cohortes, estaba examinando el
hipótesis que una reintroducción de un surfactante y esteroides y una menor cantidad de metilación hubiera mejorado la función pulmonar. Es así que reclutó más adelante, pero no les voy a dar todos los detalles del estudio porque lo podemos apreciar de las diapositivas directamente porque hay unas cuantas diferencias. Los esteroides antenatales, los surfactantes, que no tienen un efecto muy significativo en el follow-up. Aquí hemos visto que hemos tomado muchos años para quitarles el ventilador a los niños ventilados y nos dimos cuenta que estaban aumentando las abnormalidades neurológicas. Así que vimos que los esteroides postnatales afectaban, tenían su efecto impacto también. Pues aquí vemos que las abnormalidades de la función pulmonar parecían ser más graves en el grupo que recibió esteroides. No es un estudio aleatorio, pero más bien es como una comparación. Si comparamos estos niños con tres otros niños por edad, por peso y por la semana gestacional, vemos que es bastante plausible porque los esteroides, más esteroides suministraban, peor resultó ser la función pulmonar. Aquí vemos entre los 10, sujetos entre los 16 y 18 años de edad. Aquí vemos el efecto durante la pubertad y los que recibieron esteroides están en rosado y los que no lo recibieron en azul. Hay que realmente pensarlo muy bien antes de administrar esteroides postnatales. Hemos estudiado también en el Reino Unido la contaminación en lugares cerrados y los síntomas de respiratorios en la displasia broncopulmonar. Hemos proporcionado esta información a los padres, a los profesores, y este es un registro de Johns Hopkins sobre la displasia. 244 sujetos, pues puede haber un riesgo más alto de hospitalización con esta exposición a contaminación en lugares cerrados. Un purificador del aire en la casa había atenuado el efecto de una exposición al humo de cigarro. La profilaxis, esta metaanálisis, publicados los estudios profilácticos fueron 17 y los conceptos de los estudios eran diferentes y también las formas, las modalidades de ventilación eran diferentes. Las diferencias a lo largo del tiempo desaparecieron, sin embargo, y la oscilación pareció mejorar la función pulmonar, por lo menos en el primer año de edad. En el Reino Unido, un estudio de cortes de seguimiento fue ejecutado y examinamos niños con un suite test, por así denominado, y no les voy a dar los detalles de los resultados, pero quisiera subrayar que entre los 11 y los 14 años hubo diferencias considerables después al test de la función pulmonar con la oscilación. Hace unos cuantos meses en el English Journal publicamos los resultados de estos niños entre los 16 y 19 años de edad, pero si ustedes observan los valores de P, ya no son muy significativos, lo que quiere decir que el crecimiento de la pared torácica pues tuvo su importancia. Los resultados fueron sumamente interesantes, pero los examinamos para ver su
si fueran plausibles. Hemos visto también que los volúmenes corrientes en estos casos eran más elevados. Es que si hubo una distensión mecánica más cíclica, más amplia. Estos son los convencionales con alta frecuencia de oscilación en naranja. Aquí examinamos cuánta interleuquina se produjo y después de las 2 horas y después de las 4 horas, mucho más en el grupo convencional, y también otros, hubo más aumentos de interleuquina. Sabemos que la hiperoxia aumenta las especies reactivas de oxígeno, los macrófagos, las citoquinas inflamatorias, y hay una señalización de disrupción del factor de crecimiento endotelial vascular y una estructura vascular alterada, notablemente con la ventilación mecánica, una distensión prolongada cíclica. Es así que para llegar a mis conclusiones, señores y señores, cuando empieza la enfermedad respiratoria crónica, sucede en el útero. Cabe recordarlo. ¿Cuál es el resultado? Pues todo lo que hemos examinado nos demuestra que habrá un desarrollo prematuro de la enfermedad de obstrucción pulmonar crónica. Es así que los adultos nunca deberán de fumar, pero nosotros como pediatras obstétricos, ¿qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que afecta a todos los niños nacidos muy pequeños. Muchísimas gracias por su atención. Well, thanks to... Muy bien. Gracias a Anne Greeno por esta ponencia tan importante, tan interesante. Es un tema muy interesante. Todos nosotros deberíamos de volver a escuchar su ponencia varias veces. Como les dije, la profesora Greeno no está aquí. Es aquí. Tenemos distinguidos Gianluca Lista, Eduardo Bancalar y Corrado Moretti. Y quisiera darle la oportunidad, en primer lugar, de hacer unos comentarios generales después de esta ponencia. De momento tenemos nada más que 2 preguntas por parte de los asistentes. Pueden enviar más preguntas si lo desean. Y Eduardo, ¿quieres añadir un comentario general, por ejemplo? Sí, quisiera decirle congratulaciones, felicitaciones a la profesora Green. Ella tiene realmente muchísima experiencia y ha publicado muchísimas ponencias y muy coherentes los niños prematuros con una enfermedad pulmonar crónica. Tienen una restricción de las funciones pulmonares permanente o muy a largo plazo. Muchos estudios han estudiado las vías respiratorias y la resistencia al asma. Por ejemplo, me parece muy claro que este es el problema principal en estos niños. Es así que uno de los mensajes que yo saco de su ponencia es que es algo más común y más grave en los niños con displasia broncopulmonar, pero sucede también en niños que no han tenido este diagnóstico, pero nacieron con bajo peso. Hay alteraciones en el crecimiento de las vías aéreas, en el crecimiento alveolar. Indudablemente hay factores como fumar, la contaminación del aire que aumentan este riesgo, antes no conocido. Otro aspecto de la función pulmonar a largo plazo está relacionado a la disminuida alveolarización, y un número más bajo de alvéolos, de capilares,
y de la superficie de los capilares. Y lamentablemente, este aspecto de la función pulmonar es tan importante como la función de las vías aéreas, pero es más difícil examinarlo. Es así que hay menos datos disponibles y los pocos datos ya que tenemos nos demuestra que estos niños ya tienen una menor capacidad de y como dijo el doctor Greenhoff, se sugiere que la superficie de los alvéolos se puede recuperar, se puede mejorar, pero hemos visto que se ha estudiado desde los primeros años de vida, pero después de tantos años vimos que no había nada que hacer. Hay otros grupos que estudiaron que quizás hay oportunidades y posibilidades de recuperación. Otro aspecto que me parece igualmente muy importante en la ponencia de la profesora Green con datos los efectos de los esteroides. Estamos utilizando los esteroides prenatales, antenatales, porque mejoran la sobrevivencia, pero no hay efectos sobre la displasia broncopulmonar. Hay datos animales que nos demostraron que los esteroides postnatales y los pueden inclusive examinar la disminución de la función pulmonar. Estos son los dos temas que yo, digamos, saqué de la ponencia. Gracias, Eduardo. Son realmente muy válidos y muy importantes tus comentarios. Yo quisiera darle la palabra al profesor Moretti. Sí, quisiera subrayar y reforzar lo que dijo el profesor Bancalari, en efecto, porque los niños de 34, 35 semanas gestacionales pretérminos son niños que nunca respiraron y tienen una resistencia de las vías aéreas de 30-35% más alto respecto a los niños a término. Me acuerdo que hay algunos factores de transcripción que juegan un papel muy importante en el desarrollo pulmonar, que se llaman factores que inducen hipoxia. Y estos factores de transcripción, y como dijo el profesor Bancalari, pueden ser examinados durante el embarazo. El CO2 es del 10%. Es así que si sube a 20, 21%, el CO2, esta hiperoxia relativa, inhibe dichos factores. Y esto quiere decir que es inevitable la alteración de la diferenciación de estas subestructuras como estas células. Es sumamente interesante con excepción de los niños de muy bajo peso al nacimiento, muchas veces cuando se manifiestan bronquiolitis muy graves, realmente RDS muy a menudo en niños entre las 32 y 34 semanas, llamados pretérminos tardivos, hubo una alteración considerable de las vías aéreas. Esto es por experiencia, no tengo datos, pero es interesante examinar que hubo bronquiolitis que precisaron peróxido y ventilación. Muchas veces eran unos pretérminos tardíos. Gracias, profesor Moretti. Muchas gracias. Muy válido su comentario.
Quisiera preguntarle a Gianluca Lista si quiere añadir algún comentario. Gracias, hola, por la oportunidad y le agradezco a la profesora Grino por la excelente ponencia. Unos cuantos comentarios. ¿Cuánto es importante una consulta de los niños cuando el embarazo se manifiesta con algunos de estos problemas? Quizás no es fácil llevar a cabo esta consultación pretérmino porque algunas veces la mamá se preocupa nada más que de la sobrevivencia del bebé, pero hay que considerar también la calidad de la sobrevivencia y sobre todo el resultado a largo respiratorio a largo plazo. Segunda consideración o comentario, el riesgo de los esteroides. No sé si ya llegó el tiempo de pensar en utilizar los esteroides en la UCI. ¿Cuándo debemos utilizar los esteroides en la vida postnatal en la UCI? Es una consideración que todos los niños pretérmino, cuando se le da el alta, tienen que recibir una evaluación de la función pulmonar antes de darle el alta. Y el monitoreo, el seguimiento de la resistencia de las vías aéreas, hay que hacer una resonancia magnética pulmonar porque es también útil una evaluación numérica de una displasia broncopulmonar grave y también poder dar un cierto número de estudios. Es el papel de los neumólogos antes de darle el alta a estos niños. Precisan una consultación. Es sumamente importante y como es importante el seguimiento. Hay un papel muy crítico en guiar este complejo seguimiento de los niños. No es un seguimiento de la función respiratoria, pero de la función neuro del desarrollo neurológico, pero es sumamente importante. Y al mismo tiempo, yo opino que la familia tiene que ser formada, capacitada para sobre la calidad de la vida y considerar que son niños que tienen un alto riesgo y muchos factores que contribuyen y pueden llevar a un resultado negativo. Indudablemente la prematuridad y la displasia broncopulmonar son retos para nosotros. Necesitamos tantas capacidades, tanta tecnología para mejorar la perspectiva de estos niños. Gracias. Gracias, Gianluca. Muchas gracias. Comentarios sumamente importantes por parte de todos ustedes. Es realmente un privilegio poder tener un panel de expertos tanta envergadura. Hemos recibido varias preguntas. Empezaré desde arriba y los que quieran responderla lo podrán hacer. Cuando nosotros damos al alto a un niño con displasia, pero con terapia de oxígeno, ¿qué clase de estrategia hay que utilizar para decirle a los padres cómo hacer la titulación y el destete del oxígeno en la casa? Quizás Eduardo nos puede decir algo al respecto. En efecto, no sé si soy la mejor persona que puede responder esto porque nosotros ponemos estas preguntas nosotros mismos a nuestros pediatras.
la ventilación en casa, el oxígeno en la casa. Yo sé que estos niños, en primer lugar, nosotros no damos al alta a muchos niños con terapia de oxígeno para llevarse a cabo en la casa, porque el nivel socioeconómico no es muy alto. Nuestra área es así que es realmente un riesgo darle el alta. Y debido a estas limitaciones, yo sé que hay inmunólogos que hacen un manejo de consultaciones también por teléfono. Por lo general, no le dan las instrucciones de hacer un destete del oxígeno, pero más bien determinar el nivel de consideración. Y en este caso, se le da unas pautas y recomendaciones, pero la responsabilidad tiene que caer sobre los padres, pero es una información de segunda mano, por así decir. El crecimiento también es algo crítico en estos niños. Como todos ustedes saben, ahora tenemos varios estudios clínicos sobre la oxigenación de los niños pretérmino de las 36 semanas de edad gestacional. Pero después no tenemos muchos estudios sobre lo que ocurre después. Es así que esta pregunta vuelve cada vez a levantarse. Y sí, exactamente. De todas maneras, realmente es a mala pena sabemos lo que hay que hacer en esa época, porque es todo bastante coherente. Después no resulta claro para nada. Y una de las preguntas que nos dicen, ¿cuál es el objetivo ideal en un niño con displasia con una alta hipertensión pulmonar? Y hay que mejorar la resistencia vascular. Tienes razón. Es una pregunta clave, pero no tenemos datos como para responder. Hay muchas personas jóvenes aquí. Este es el reto para todos ustedes jóvenes que están asistiendo al webinar. Estudien, hagan estos estudios. Quisiera decir que estoy de acuerdo con Eduardo, porque la responsabilidad de reducir el oxígeno depende del neumólogo. Pero cuando las necesidades de oxígeno son intermitentes, yo creo que se puede decirle a la familia de controlar la tasa respiratoria. ¿Qué piensas tú, Eduardo? ¿Tú te refieres a los niños que están con ventilador? No, no. En niños en la casa que tienen una necesidad intermitente de oxígeno. ¿Cómo, por ejemplo, se manejan en estos casos? Sí, no solo esto, pero también cualquiera de estos niños puede haber. La familia tiene que conocer cómo valorar, cómo tomar los valores. Y nosotros tenemos que decirles que el niño tiene que meter el oxígeno cuando el niño aparece cianótico. Es una educación de los padres que tenemos que llevar a cabo. La titulación, sin embargo, tiene que ser llevada a cabo por los médicos que harán el seguimiento. Hay una pregunta que se refiere a los esteroides. Embarazada tiene chorioamnionitis. ¿Aumenta el riesgo de displasia si le administramos esteroides? Yo no sé. Yo creo que muchos cursos, muchos ciclos de esteroides podría aumentarlo.
Pero en casos de nacimiento prematuro es necesario darle los esteroides. Yo creo que aquí hay dos efectos. Dissemination of the infection. And that was a concern. Debido a los esteroides. Y eso fue siempre una preocupación. Ha siempre sido. No hay pruebas hasta la fecha que los esteroides antenatales aumentan el riesgo de infección para la madre o para el bebé. Pero hay incidencia de BPD en los niños expuestos a chorionitis. Chorionitis parece acelerar la duración. Es así que tenemos datos interesantes desde hace años que nos demuestran que la chorio reduce quizás la incidencia por su maduración, pero paradójicamente aumenta el riesgo de displasia broncopulmonar porque desencadena una cascada. Ann lo demostró en su presentación y yo también sé que las infecciones antenatales en una exposición antenatal de esteroides pueden producir un inicio de desarrollo pulmonar. Alan Jones, en nuestra institución, presentó estos datos esta semana en nuestra institución, en nuestro hospital. Es una de las personas que hizo muchos estudios sobre los esteroides antenatales. Y pues realmente está muy preocupado que quizás nosotros estamos haciendo más daño y proporcionando esteroides de manera incontrolada. And not only in the extreme premature range, but es enorme riesgo, no solo en el range de los prematuros, más adelante. Un ciclo de esteroides puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo pulmonar. Uno de los estudios de Bob Temple, por ejemplo, y su grupo, al hacer un seguimiento de los bebés, las madres empezaron las labores del parto, se recibió esteroides y llegaron a término. Y esos niños más a término, expuestos de manera antenatal a los esteroides, tenían una función pulmonar peor respecto a las que no lo recibieron los esteroides. Hay que volver a pensarlo, y estar convencidos que puede haber más datos, más evidencia, que no pueden ser tan beneficiosos como nosotros pensamos. Sí, indudablemente es un debate sumamente importante. Por lo que yo me acuerdo, europeos del año pasado, nosotros estamos haciendo una alerta para que para no dar los esteroides antenatales en estos casos. Hay otro The Gates Foundation or NIH? Creo de NIH o Gates Foundation sobre los esteroides en las madres de los pretérmino tardío y hubo una alta mortalidad. Este es un estudio publicado hace 2 años. Es así que hubo bastantes, digamos, alertas. Ahora la pregunta que nosotros, el interrogante que nosotros tenemos, los pacientes tienen efectos sistémicos, no son un placebo y quizás son efectos colaterales, es muy significativo y merecen un estudio. Bueno, después de 40, 50 años que utilizamos esteroides antenatales, todavía no sabemos cuáles son los factores de riesgo y los efectos colaterales. Otra pregunta más. Apart from avoiding de evitar fumar activo y pasivo, ¿hay algo más que tenemos que hacer? Bueno, las recomendaciones que podemos dar a los padres. Postnatal life. Después el nacimiento. Pre y post. Yo creo que si consideramos la vida prenatal
y considerando la ponencia de la profesora Greenough, ella subrayó este riesgo. Son las madres que tienen que ser educadas, controlar la diabetes, la hipertensión, si hay cosas que pueden tener un impacto sobre la placenta y también unos riesgos más implicados. Otra pregunta más sobre el seguimiento de niños. Eduardo, ¿puede quizás responder? Till what age do you follow up, or do you send them to the hay que hacer el seguimiento y con cuánto frecuencia se lleva a cabo un test de función pulmonar en los niños que no han tenido muchos problemas en los primeros años de edad? Es una pregunta para la profesora Greenough, pero no sé si tienen experiencia. Por lo general, nosotros llevamos a cabo estos exámenes antes del parto. Le corrigen al profesor antes del alta del niño. Se hace un test de función pulmonar y lo llevan a cabo los neumólogos. Es un mensaje que yo quiero decir que es la displasia no es una enfermedad pediátrica. Estos son niños que tienen que ir al neumólogo pediátrico, pero it's very clear that this affects, está claro que tiene un efecto sobre los adultos. Esto puede incrementar el empeoramiento de la función pulmonar. Hay que empezar a consultar los internistas. Son consultaciones de los pacientes que heredan estas formas y que requieren estas consultaciones y quizás necesitarán un seguimiento por toda su vida. Puede haber restricciones y manifestarlas mucho más precozmente. Y esto levanta una pregunta muy importante. ¿Cuál es el resultado a largo plazo real pulmonar, pero también de las funciones cardiovasculares? Alan Jobe, lo mencionaste, él llevó a cabo otra ponencia en IOHAP en el mes de octubre hablando sobre el seguimiento a largo plazo, muy largo plazo. En los pretérminos no lo sabíamos, pero realmente nos enseñó unos números muy importantes de altos riesgos después de 50, 60 años inclusive. The person who has done a lot of work on this is Eugenio. Otra persona es Eugenio Baraldi de Padova, Italia. Él fue uno de los pioneros al llamar la atención sobre el desarrollo de esta insuficiencia respiratoria que puede tener un impacto negativo sobre la función pulmonar a largo plazo. Airways obstruction in former preterm. La obstrucción de las vías aéreas en los niños pretérmino es irreversible. If I can answer, it's. Si pudiese yo responder. Me parece que va empeorando si nosotros consideramos lo que nos presentó la profesora en su ponencia. Por eso que estos pacientes precisan un seguimiento irreversible respecto a los broncodilatadores. Pues sí, hay varias cosas que corresponden con los broncodilatadores y es importante hacer un test de respuesta a los broncodilatadores en casos. Esa fue una información totalmente nueva para mí. Hay una ventaja de los varones después de la pubertad. Y
Anteriormente eran las mujeres una ventaja. Eso me resulta muy interesante. La primera vez que yo oigo que los varones tienen una ventaja en algo. Sí. Bueno, somos 4 varones, 4 hombres en este panel. Una o dos más preguntas. Hay 2 preguntas sobre la CO2. Aquí se pregunta cuál es el valor más alto aceptado. PCO2 o 22, la otra es una PCO2 de 10-12 kilopascal. ¿Tiene un impacto sobre el desarrollo neurológico? Es muy importante mi manera de ver controlar el intercambio gaseoso en estos niños e intentar reducir el riesgo de apnea y idiocapnia que puede tener un efecto sobre el desarrollo de los pulmones y del cerebro. Es así que hay que controlar el pH en estos niños. Very often, these veces, hypercapnia, cuando el niño tiene hipercapnia o hipoxia, hay también al mismo tiempo una hipertensión pulmonar, es así que hay un empeoramiento de la relación de la perfusión-infusión. Pero hay que subrayar que si hay un niño con una grave displasia, uno de los objetivos es de sacarle al niño del ventilador, porque cuanto más se queda con el ventilador, más riesgos habrá. Es así que hay que tolerar un PCO2 más alto si queremos extubar este niño con una displasia grave. Muchos tienen una compensación metabólica. Es así que si hay esta compensación, hay un cierto punto en el que hay que tolerar las PCO2 durante el destete del ventilador. Sí, tengo que decir que en los años 80, cuando yo empecé en el sector de pediatría, teníamos niños con PCO2 hasta 150 mercurio de CO2. Es increíble. Muy bien. En nuestra unidad, algunas veces sucede que hay que hacer una traqueostomía después de algunas semanas. Y en tu unidad, sí, lamentablemente, después de los 4 o 5 meses, también cuando estamos muy reluctantes y tenemos una actitud conservativa, realizamos las traqueotomías y mejorará doblemente. Pero claro, se le dice a los padres que se pueden alimentar mejor y después de 4 meses nos damos cuenta que si el niño no podrá destetarse de la ventilación mecánica. Muchas personas lo han sugerido de realizar la traqueostomía cuando el niño tiene 40 semanas de edad gestacional. Para nosotros es un poco demasiado temprano. Esperamos sobre todo hasta que los niños estén un poco más grandes. 2 preguntas muy rápidas. Ahora al final han demostrado ser dañinos. Tenemos datos sobre los pretérminos. Sí, datos sobre los esteroides hay, y son datos que demuestran que reducen la inflamación. Cuando se le da algo sobre los
esteroides que se absorben a niveles mucho más bajos. Si son esteroides sistémicos en los estadios progresivos de la displasia, quizás no tengan efectos. Si después lo tendrán, quizás más tarde. No hay una forma de precaver, pero esto no incluye el método de Yale, que utiliza los surfactantes con butesonida después del nacimiento. Y esta estrategia, según los dos ensayos publicados, es muy eficaz para prevenir. Pero ahora hay ensayos que se están llevando a cabo y quizás podremos obtener unas respuestas en un futuro muy cercano, con tal que sean aprobados. Muy bien, pues entonces me parece que podemos detenernos aquí. Hay tantas preguntas más sobre las células estaminales. Sí, hemos hablado de varias cosas sobre este tema anteriormente y podríamos añadir todas estas respuestas en la página de la web, de WEMS. Agradecerle una vez más a el de expertos por el debate, Gianluca Lista, Corrado Moretti, Eduardo Bancalari, realmente comentarios muy valiosos y tan importantes. Me gustaría también agradecerle a la Junior Orchestra. Before closing, sorry, I interrupted you. Disculpe.